la verdad que yo feliz siempre de estar con ustedes, de verdad. Que es lindo porque reúne a toda la familia y qué lindo estar aquí al lado de Coqui, que de verdad. Cotito, ya dejaste de llorar, ¿no? Ya está ya todo está, bien. Ya está, ya. Ya está superado. No lo va a recordar, Mario. Se fue hasta su casa llorando. No, lo que pasa es que ella los eliminaron en Cásate Conmigo y ya ahora y no ya le gusta se perder. Y no le gusta perder. Es verdad, o sea, quien me conoce sabe que soy bien picona. Exacto. Y aparte, uno cada vez que lo hace, que hace algo, le mete mucha pasión. Es que así somos las deportistas profesionales. Muy bien. Somos. Como debe ser. Somos, pues incluso ya te he dicho que soy voleibolista, ya te dije. Ya. Y hablando de eso. Los invito a todos, por favor, a la escuela de volei, la Cotito, Cotito Sport. Por favor, síganos. Hemos empezado con la temporada de invierno femenino, masculino y también adulto, ¿sí? Así que ahí los espero. Qué bueno saberlo, muy bien. Ahí está. Ya hay dos participantes todavía, pero ya hay, pues, ¿no? Ya poco van a avanzar. Chicos, muchas gracias por que pasen por allá. Y ahora. Claro, que su participación. Hoy hemos presentado a los chiquis, la Bella y Miguel, los de arriba y los de abajo. ¿Y ahora vienen? ¿Quién? Los 150. ¿Cómo es eso? Como 300, como 300, como la película Gladiador. 150. No, no, a ver, por favor, que se abra la puerta y ingresan los 150. Y llegó el parque que está ya entendido ya. Marco, Show y Pancracio. No quiero preguntar por qué 150. Ya no, ya sabemos. ¿Ya para qué? ¿Para qué? Nos imaginamos. No, yo no he puesto el nombre, no, hijito. Después no van a hacer Rocha. Después te van a hacer Rocha. 150. ¿Ustedes saben por qué 150, verdad? No, no tengo idea. Porque yo peso 100. Bueno, yo peso 50 y quitándome esto 40. Claro, eso es verdad. 150. Chicos, ¿han venido a darlo todo? Por supuesto que sí. Fanático del grupo 5. Quiero competencia de peso, me dijeron. Ya, pues estoy aquí. No, no, era competencia de peso en el baile. No, pero ya sabemos que Michael es una licuadora. Bueno, a mí me dijeron de que iba a ser un baile con peso pluma. Por eso me llamaron. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Michael, ¿bien? Un poquito de tu baile. Por favor, demuestra, vamos. Pa, eso. Pa, pa. Y llegó el baile que todos esperaban. La culebrítica con el grupo. Es demasiado. Es poquitito. Esta dupla promete. No, que queremos ganar las entradas del grupo 5. Son dos entradas. Tenemos las últimas, ya no hay más. Uy, para el concierto de hoy día. La verdad, yo se la voy a dar a él para que él entre, porque yo soy flaquito y entro por la rendijita. Vaya, por favor, a su lugar. Oye, eso es lo máximo. No, espectacular. Bien, ahora que ingresen ya, a ver. Los sabrositos. Ah, bueno, el nombre está bueno. El nombre está bueno. A ver ¿quién son? A ver. No está tan raro. Los sabrositos. Los hijos de la cumbia y la salsa. ¡Qué candela! ¡Y viva Tisla! No, pero qué bien baila, ¿no? Sí, pero tengo una duda, Ipita. Casi. Ya, por favor. Dima, todavía no ha empezado el concurso. Por favor. Dima, ¿cómo te vas a ir al concierto? Digo yo, no, pregunta suelta. A ver. De la competencia. Ay, qué bueno. Es verdad. No. ¿Qué es el cumbia? No es competencia. La música... Para mí es clara, es para compartir. Así que un gran respeto para el grupo 5. Me encanta. Saludos de gran audiencia. Oye, ¿pero te gustaría ser en el grupo 5? Sí, claro. Obvio. Respeto mucho al grupo 5, pero estoy bien en Gran Orquesta Internacional. Eso dice ahorita. Oye, pero me han contado... Espérate 3 meses. A ver, me indican acá, escuchen un ratito, que los bolos... Son el doble, dice. ¿Así? Así. Me he enterado. ¿Triple? Pero no creo que me paguen más que Gran Orquesta. ¿No crees? No creo. Soy bien asegurado. Pedro Loli, que gana el doble. Pedro Loli está ahí, pues, o sea, tiene que darle de corazón, obviamente. No seas así, Pedro, por favor. Bueno, Pedro Loli gana el doble, pero no sale en el videoclip. Esa es la verdad. Qué mal. Oh, se está vendiendo tu demonio hoy día. Ha traído tu demonio hoy día. La verdad, no entendí, porque ando ahorita medio nervioso, porque voy a tener que bailar la culebrítica. Mejor que no hayas entendido, mejor. Muy bien, Kate, ¿cómo es eso de que quieres ir a ver al grupo 5? Por supuesto, es que es el concierto que está dando la hora. Tenemos que ir a ver al grupo 5. A mi familia le encanta. Así que bueno, si hoy día no gana, igual vamos a ir. Kate, ¿Te sabes las entradas? ¿Te sabes algún corito, alguna canción? Bueno, en realidad, hay muchas canciones. Hay muchas, es verdad. Una. La que tú quieras. La que ustedes quieran. Sa, sa, sa. Muy bien, de cuerpito. Sa, sa, sa. Yo sí sé una. Yo sí sé una. Que hay un ratito. O sea, adiós amor. Adiós amor, exacto. Que levante la mano. Que levante la mano. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Que levante la mano.
ahí está. Que no murió un error. Ah, el error es tuyo. Las letras. Yo te ayudo, okay, yo te ayudo. También. ¿Sí? Yo también. No, pero Feli. No, la entiendo, que okay, yo también nunca me acuerdo de las letras. Felizmente que le encanta. Pero yo le puedo ayudar, yo le puedo ayudar. Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor, que levante la mano. Casting en vivo. Que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. Él canta mejor desde que le pusieron la nariz nueva. Claro. Olvídate. No, por eso dígame, la dígame. Qué bonita, pero no. Todas las canciones Grupo 5, olvídense. A ver, levantamos la mano todos. Pía. Vamos, Pía. Pía, vamos. Un ratito, sí. A ver, un ratito. Nino. Nino, pregunta del año. ¿En Punta Hermosa no se baila ese tipo de música? Claro que sí. ¿Y por qué claro no levanta entonces la mano? Levanta la mano, pues. Porque pensé que era para ustedes, ¿no? ¡No! ¡Acá somos todos de fiesta, Nino! Olenka, San Bartolo también presente. ¡No! ¡Eso! Mira, si Brasil está presente, imagínate. Pía. Solo hay dos entradas, nada más. Pía, me acaba de mandar un mensaje de Cristian Yaipen. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Dile a ese chiquito que lo ha hecho muy bien, pero igual no lo voy a contratar. Chao. Saludos para Cristian Yaipen. Gracias, Dima. Gracias, Kate, por favor, a sus lugares. Ellos son, gracias chicos, por allá, por favor, son los sabrositos. Se viene una dupla. Nombre, por favor. Queremos ¿cómo nombre le van a poner ese nombre? Nombre. ¿Cómo le van a poner ese nombre? Pero nombre. Los Eléctricos. Los ay, Eléctricos. Es que yo ya sé quiénes son. O sea, no sea, necesito leer la chuleta, ya sé quiénes son. Están concorriendo. Que pasen Los Eléctricos. A ver, ¿quiénes son Los Eléctricos? César Benca y su esto tiene que quedar claro. Me queda claro. Listo. Pita, que los dos tienen gusanos, tienen gusanos. Yo colgué el otro día un TikTok porque no conozco a nadie. No, ya. Solo a César Benca con esa energía desbordante que tiene. Dios mío, no podía creerlo. Pero chicos, todo bien. ¿Pero en qué momento duermes, hijito, tú? No. No puedo dormir. Su cuerpo no descansa. No, yo estoy durmiendo y sigo temblando. Mira, pero te está hablando y está así, mira. Pero ustedes efectivamente son así, ¿no? Con mucha energía y todo. Pero el problema aquí, o no sé, nos preguntamos es, ¿realmente tienen ritmo? Claro, hoy día lo vamos a demostrar, ¿sí? Hoy día vamos a darle clases, por ahí he visto gente ensayando, bailando. Nosotros vamos a enseñar cómo se baila. Nosotros lo vamos a hacer improvisando, no necesitamos ensayar. No. ¿Han ensayado? Improvisando, no. Tenemos que ensayar para presentarnos acá. Claro que sí. Ya tenemos el flow. Una semana entera. Dándole. Porque estas entradas nos han costado caras. Una UIT cada una. Cada una. Claro, y son las últimas. Además, tiene un valor especial. Tenemos la 49.999 y la 50.000. Pita, están trayendo los chicos ahorita, la gente de producción, están trayendo dos clavitos y un martillo para clavarlo este chiquito. Está blando. Bien, chicos, les deseamos todo lo mejor.